Bueno, hay como diversas formas de conceptualizar. Yo más que hablar de conceptos, me parece que es importante pensar en las concepciones como ideas más generales, más globales acerca de qué entendemos por la salud. A mí me gusta pensar la salud siguiendo el pensamiento de un médico, Raúl Salvarredi, que además de ser un profesional de la salud, era un militante social y político y militaba por los derechos, en particular de los trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras de la salud. Él decía que la salud era una condición y un proceso de lucha, ¿no? Que nos permitía luchar y cómo los seres humanos podíamos encontrar en esa lucha por vivir mejor la propia felicidad. Entonces me parece esta idea que trae Salvarredi de la lucha asociada a la salud interesante para poder pensar a la salud como un proceso social de construcción que no solamente requiere de políticas públicas, sino que fundamentalmente de la participación en la definición de esas políticas de la sociedad.